Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Yamajita, así me conocen en La Gallera, acá en el este. Señores, en La Gallera escucho muchos hombres diciendo que se separaron de su esposa o que la van a dejar porque ella no comparten el gusto que ellos tienen por los gallos. Entonces, da pena que por un deporte tan bello como es el del pico y las espuelas, la pareja se separen. Mujeres, oigan algo, unas cuantas reglas si su esposo es gallero para que conserve su relación. Nunca le pida chucuchá a su esposo antes de ir para La Gallera. O sea, la gran mayoría no le gusta, tienen ese tabú. No sé por qué, pero lo tienen. No le maldiga sus gallos. Jamás, de los jamases, debe de hacer eso. Esos gallos son sagrados. No lo maldiga para que se evite un problema. No le arranque pluma a los gallos. Mire, de acá, de la ala. Para usted arrancarse los oídos, para cualquier otra cosa. No lo haga, que se dan cuenta. Y hay problema, porque si le arranca un cañón, por ahí el gallo se puede desangrar. No le diga que ese gallo está bueno para comer. Jamás. Eso no se hace. Ellos venden gringo. Y bien barato que es. Cuando su esposo llegue de La Gallera, ustedes saben que él perdió, no le pelee. No haga eso, que cuando él gana y le da su paca, su comisión, usted no pelea. Así que aprenda también a que cuando él pierda, hay que aguantarle. Si usted tiene su periodo, no entre la traba, que a ellos no les gusta eso. Si usted tiene su periodo, ni le agarre los gallos, no pase por ahí. Se lo doy de consejo. Cuando esté en La Gallera, mi hermana, no lo llame. Deje ese hombre tranquilo, que ese hombre que esté jugando gallo. Cuando los hombres están en La Gallera, es jugando gallo que ellos están, no es en otra cosa. Créame. Que yo no salgo de La Gallera, sé por qué se lo digo. Sus hombres atienden a su gallo. Otra regla, y la más importante, aunque está de último. No lo ponga a elegir entre usted y los gallos, por favor. Nunca le diga los gallos o yo. No lo haga, no lo haga, porque se va a llevar, mire, tremenda decepción. Así que ya lo saben, mujeres. Después se le voy a decir lo que sí usted debe de hacer para mantener a su gallero en su traba, mi amor. Tan inteligente. Buenas.